¿Qué tal? Buenas noches, sean todos bienvenidos a este palomazo, el cual, como ustedes saben, son las presentaciones, los programas en los cuales tenemos invitados, gente especialista, gente del medio, y vamos a hablar de distintos temas. En este caso vamos a hablar de una película que se está presentando en uno de los festivales de mayor trayectoria aquí en México, un festival de género, y que, bueno, ahorita por motivos, por causas de fuerza mayor, pues el festival se está llevando de manera virtual. Ahorita les vamos a hablar más de eso, pero no se preocupen, no únicamente me van a tener a mí echándoles el choro de esto, sino tenemos el honor de estar contando precisamente con un invitado de lujo. Desde luego estamos hablando del director de esta obra, Pablo Olmos Arrayales. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Dan. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Aquí estamos para charlar contigo. Exacto, no, al contrario, muchas gracias ahora sí que por darme el pitazo de que, oye, por aquí puede haber alguna película que te interese. Casualmente la vas a poder ver en línea, que precisamente los que nos estén acompañando en el post que tenemos de Churros y Palomitas, ahorita se los voy a mostrar, tienen la liga para que la puedan encontrar, y estamos hablando de una película que va a ser, que me corrijan mi francés, pero no se preocupen, aquí van a encontrar precisamente la liga para que vean tanto el tráiler como en Filmin Latino, tienen todo directamente para que puedan ver la misma obra. Estamos hablando de Rendezvous. Miren, aquí estamos en vivo en este momento, pueden dejarnos sus comentarios y aquí vamos a estarlos leyendo. Pero se pronuncia Rendezvous, ¿verdad? Sí, es correcto. Ah, perfecto. Y hay falta que nos hable ya muy purista, es Rendezvous, pero no, está bien pronunciado. No, sí, es que llevé 2 semestres en la universidad, pero de eso hace unas cuantas décadas, entonces, para aclarar. Pero bueno, la película, como les mencionaba, la pueden ver ahorita, la pueden ver gratis, porque de repente me dicen que si está en un festival y no la pueden ver gratis, pues como que les duele el codo. No se preocupen, en este caso la comunidad de realizadores se ha puesto de su lado y los está apoyando de esta manera para que la puedan encontrar. Como les mencionábamos, en Filmin Latino, búsquenla, aquí está como Rendezvous, tachen la ortografía para los cuates que llevan esto a cargo, la tuvieron que meter rápido, pero si le dan ver ahora, ¿qué creen? La van a poder ver ahora y la pueden disfrutar. Pero, ¿qué es lo que va a ver el espectador al encontrarse con esta película? Platícanos un poco, Pablo, primero acerca de la película y después de eso, pues vamos a hablar de ti, de tu inspiración, de dónde surgió la historia y todos esos detalles. Perfecto, pues esta es la historia de Lily, una chica que tiene una cita a través de aplicaciones online, y el principio de su cita parece bastante ideal, ¿no? El chico que conoce es todo lo que ella se imaginaba, es alguien educado, es alguien guapo, alguien atento con ella, pero hay una cosa que a ella no le gusta y es que le haya mentido. ¿Y por qué le miente? Habrá que ver la película, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esa es una sinopsis sobre la película. Podríamos decir, en Francia la nombraron como una película sobre las citas de tiempos modernos, y en Reino Unido dijeron que era como la película anti-San Valentín de este año, ¿no? Entonces, creo que esas dos definiciones también caen correctamente. Que es curioso porque estamos hablando, por ejemplo, de algo que pueden ser lugares comunes dentro del manejo y el desarrollo de esta historia. Al final de cuentas, bueno, estamos hablando del uso de tecnologías, ahorita pues una cita. De hecho, ahorita yo estoy un poco descontextualizado, pero hay quienes siguen utilizando las aplicaciones de citas, pero pues ya son por videollamada, entonces pues tienes la ventaja de que te ahorraste la vuelta, el cafecito, el restaurante, lo que tenga que hacer. Sin embargo, nuevamente es algo que tenemos como que muy presente, es algo con lo que el espectador se puede identificar. Sin embargo, aquí tenemos un enorme mérito que viene tanto en la historia como en las actuaciones, y es precisamente el juego de dinámica que tenemos. Tú ya nos hablaste precisamente de un, llamémosle escepticismo, la desconfianza que tenemos por parte de uno de los personajes, de Lily concretamente. ¿Nos podrías hablar un poco más precisamente sobre cómo fue la idea para plantear esta relación? Y también sería muy interesante hablar un poco acerca del casting, porque creo que es, ahora sí que quien hizo el casting, muy acertado, porque la dinámica que se tiene es muy, muy interesante, pero hablaremos un poquito más de eso. Entonces, háblanos de la relación y pues el proceso de selección. Ok, el desarrollo de la historia como tal, pues viene de una inspiración obviamente de este cine clásico 50s, 40s, ¿no? De thrillers, pues de Hitchcock. Sobre todo Suspicion, ¿qué está pasando con Baby Jane? Eran historias que me llamaba la atención, cómo es el juego de quién es el bueno, quién es el malo, y todo el tiempo te están dando vueltas, y quería hacer un homenaje a este tipo de películas. Entonces, creo que esa fue la inspiración hacia el desarrollo del guión, este thriller clásico y suspense clásico. Después, la construcción de ellos,
Pues van de dos formas, ¿no? Una a nivel guión necesitaba sentir una primera parte, un primer acto, donde el espectador se sintiera al lado de esta pareja, que lo sintiera casual, que sintiera que es una cita como la que todos hemos tenido alguna vez. Sin embargo, los diálogos sí que tienen un foreshadowing para adelante, sí tienen un payoff, tienen un porqué, ¿no? Entonces, obviamente la primera vez que ves la película no los percatas y que ya sea una película que tuviera varios visionados, la segunda vez vas entendiendo por qué están hablando de cierta forma, qué es lo que están diciendo. Jugar con ciertos elementos de despiste, sobre todo en un primer acto como en Psicosis, que piensas que la película va hacia un heist movie, de repente, ostras, da un giro de 180. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Es una inspiración clarísima de Richard Linklater y esta trilogía de Eso antes del amanecer. Cómo estamos viendo una película romántica y de repente cambia a un thriller, ¿no? Entonces, me era interesante mantener un primer acto largo que ya no se utiliza en el cine actual, ¿no? Cada vez la gente los quiere a los 10 minutos, lo quiere más rápido. Antiguamente no, antiguamente tenías tu media hora para pasar tiempo con ellos y te identificabas más. El resultado de que cada vez sean los actos más cortos, si no están bien desarrollados los guiones, que no te identificas con los personajes y te da igual lo que les pase, ¿no? En cualquier película, si pasa así de rápido y los matan, me da igual porque no tuve esa convivencia con ellos. Y yo creo que apostamos por eso, espero que se consiga con algunos de los espectadores, de que después haya este giro de la película, estés sintiendo cariño o desprecio por los personajes de un lado a otro, ¿no? Como pelota de ping pong, eso sería la intención. El trabajo del casting y los actores, pues no dejamos de ser una producción independiente, ¿no? Somos realmente, pues, unos amigos que nos juntamos, quisimos hacer una película que sentíamos que no se está haciendo en el cine actual, ese tipo de género, y queríamos poner nuestro input, ¿no? La cinematografía mexicana. Entonces, con todas nuestras limitantes era ver cómo podíamos conseguir estos actores que tuvieran la valentía de unirse a un proyecto de estas características en los tiempos que teníamos. Y yo, Antonio, lo conocí a través de Short Shorts México, el festival de cortos. Él había presentado ahí un corto, después nos conocimos por Facebook y estuve viendo su trabajo. Y mis productores, Eugenia Orozco y Braulio Fragoso, conocían a Elena porque habían trabajado con ella antes. Entonces, yo cuando me junté con Antonio, y cada director tiene su librillo, a mí me gusta que ya los propios actores tengan algo de los personajes o que encuentre algo que crea que le puedan sumar a esos personajes, ¿no? Entonces, Antonio tiene. Es raro porque es como una especie de timidez, pero no timidez. Entonces, me gustó mucho, lo único que le pedí es de no te cortes la barba, ¿no? O sea, déjate esta barba, necesito que tengas la barba porque necesito un look especial tuyo. Y cuando conocí a Elena, me pareció lo mismo que Antonio, que podían traer una cosa a la mesa, sobre todo porque cuando entré a la cafetería a conocerla, estaba súper nerviosa, ¿no? Estaba con un café y estaba con un cigarro y justo acababa de hacer una película media punk y tenía el pelo corto y traía unas mallas y era como, ostras, pues esto es Lily, ¿no? Le había escrito una chica gronchera inspirada en Courtney Love, de este estilo visual, ¿no? Bastante, entre comillas, punky. Entonces era como, vale, pues creo que se puede dar perfectamente. Y ya después siempre te va a dar miedo, obviamente, como director y como producción, si van a tener química o no van a tener química, pero creo que eso también es un trabajo totalmente de actores, ¿no? Después lees historias de películas grandísimas que no se hablaban los protagonistas, no tenían química entre ellos y la compraste, ¿no? Y después hay casos de lo contrario, pero necesitas un peso de trabajo de dirección también ahí para que se vayan haciendo estos momentos naturales, que al final pues, el cine no deja de ser artificio puro y duro, ¿no? Exacto. Entonces, fueron 3 semanas de ensayo con ellos. Una primera semana donde tenían que conocer bien al personaje cada uno, qué es lo que los está motivando, esta psique que tienen los personajes, qué es lo que están haciendo justo antes, ¿no? Sobre todo el personaje de Antonio, qué está haciendo antes de llegar a la cita, por qué llega tarde, qué es lo que ella ha hecho antes, con quién está chateando, ¿no? Entonces, todo este tipo de preguntas nacen por parte de los actores, se las va resolviendo,
van trayendo cosas. Pues sí, les pedí en esta primera entrevista con ellos, de hoy son 90 páginas, ¿no? Te las puedes aprender en 3 semanas. Y tienen una escuela muy distinta. Elena me dijo, no tengo nada de miedo, tengo una forma de memorizar a través de colores. Entonces, no sé cómo Interesante. subraya sus guiones, pero lo subraya con colores. Y realmente, como a los 3 días, tenía el 70% del guión aprendido de los diálogos de ella y de él, ¿no? Entonces, era como, ostras, pues sí funciona lo de los colores. No sé cómo lo hace, pero sí funciona. Y ya Antonio es más de improvisaciones, más de estar en el momento. Entonces ya llegó un momento en que tenía que equilibrar las dos escuelas, ¿no? Vale, te tienes que salir de la memoria total, porque había cosas que si las cambiaba Antonio en el ensayo, a lo mejor Elena decía, no, ahí no tienes que decir eso. Y es como, no, no, no te preocupes, ¿no? Si no lo dice, ¿cómo lo traes tú el guión esto? Y con Antonio también fue de, no me puedes improvisar todo, ¿no? O sea, tu personaje tiene un background que es así y se tiene que desarrollar de una forma, y aparte los diálogos significan algo. Entonces, las primeras semanas, la primera semana, semana y media, fue justo este ensayo de ver qué tanto se estaba memorizando, darles total confianza de, pues yo creo que está estudiando en casa, ¿no? Y fueron diario, ¿eh? Ensayos diario, diario, como de 5 o 6 horas, sino que un poco más, pues porque sabíamos que le íbamos a hacer en un solo día. Entonces, sin hacer una responsabilidad grande por parte de ellos. Y los días que no podíamos ensayar, les pedía hablar por Skype y tal cual ensayábamos por la pantalla, aparte a cada uno, ¿no? Y si había partes de la historia o algún bit de la historia que no me estaba convenciendo en los ensayos, en el Skype se los decía, aquí tenemos que trabajar esto y lo otro. Y ya una vez que sentía que estaban ya más familiarizados con los diálogos, ya los tenían más aprendidos, pues ya ibas combinando entonces ahora sí los movimientos, ¿no? Te tienes que levantar, tienes que caminar, aquí te sientas, acá tal. Porque una cosa que también les decía, que es una cosa que a mí me choca como espectador, que cada vez está pasando más en el cine, y es que los directores han vuelto muy huevones a nivel mundial, ¿no? Entonces, usan multicámaras y siempre vas a ver cualquier secuencia, están sentados, están de pie. Y ya buscas el ritmo en la edición, ¿no? Entonces, insisto en este estudio del cine clásico donde veía secuencias de 2 minutos. Para mí ahorita sigue siendo el estandarte Spielberg, ¿no? Y que siga siendo estos bloqueos de personajes de 1 minuto y medio, 2 minutos, súper complejos, donde tienes un primer plano, un plano medio, un primer plano y un extreme close-up en una sola toma, ¿no? Y en un movimiento de cámara súper sencillo. Entonces les dije, eso es lo que vamos a hacer, y más si lees la historia, te das cuenta que, yo qué sé, el 60% de la historia son dos personajes en un cuarto, ¿no? Entonces, necesitamos tener estos movimientos, y sobre todo porque no tenía ese beneficio del ritmo a través de la edición por la técnica que utilizamos. Entonces, era ver qué es lo que les impulsaba a ellos moverse en esos momentos, ¿no? Entonces, también entenderlo a nivel técnico y psicológico, ¿no? Entonces, es como, bueno, es que ahora no sé si me sentaría. Bueno, entonces, ¿tú qué crees que haría que te puedas sentar o qué haría? Entonces, es la parte bonita de dirección y actuación donde empiezas a colaborar y tú intentas justificar todas tus elecciones y ellos van trayendo cosas a la mesa, ¿no? Entonces, fue un trabajo, la verdad, que bastante rico. Pues, me estaré agradecido toda mi vida con ellos de que se pudiera realizar esta película. El mismo peso o un peso distintos son los actores que van apareciendo a lo largo de la película, porque ya entran a una altura pues larga del metraje, ¿no? Entonces, si ellos no han fallado, los protagonistas, te toca a ti entrar ahora y tienes que estar a ese nivel y dar tu personaje y todo tu corazón ahí, sabiendo que no puedes fallar, ¿no? Porque ahí se acaba la película y el trabajo que están haciendo ellos, ostras, lo estás echando a perder, ¿no? Entonces, ese trabajo también fue muy rico. Los personajes eran muy distintos en papel. La pandilla de chavitos que llegan, Luis, el amigo que llega casi en el tercer acto, eran distintos. Y una vez que tuvimos la elección, y te digo, como al ser una producción independiente, pues era que a quién conocemos, con quién han hablado. El personaje de Poncho, que es Axel, lo conocí en este mismo festival de Shorts México y estaba con un corto de terror. Y la protagonista había estudiado actuación con él. Entonces me lo presentó y me dijo, oye, pues yo también soy actor, estoy estudiando teatro y cuando tengas algo
de mi edad le entro, ¿no? Y justo terminé de escribir el guión y hablé con él. Oye, Axel, tengo algo. Es un personaje pequeño, pero no sé si le quieres entrar. Y me dijo, pues no hay personaje pequeño. Y me lo demostró, ¿no? En el primer ensayo ya tenía una forma de hablar, ya tenía una forma de gesticular. Se lo había trabajado, ¿no? Y era como, qué padre, o sea, me dio una lección realmente. Y fue como, qué bonito que cada personaje tenga esa vida. Entonces, seguían avanzando las semanas y nos faltaban sus compañeros. Ah, pues tengo unos amigos que han hecho teatro, pues llámale. Y en este Amigo de él momento, que está ahí. ah, Sí. perdón, se cortó ligeramente la señal, pero al parecer te recuperamos. Ojo, porque recuerden que en la Ciudad de México, mientras que todo el mundo se está conectando a los distintos servicios de no solo de streaming para ver la película, como sería en este caso, sino que también para las cuestiones de educación, puede ser que tengamos unos pequeños cortes. Afortunadamente fue muy breve, y creo que no perdimos mucho de la idea. Pero esto me sirve para dar poquito, una ligera pausa. Hay algunos detalles sobre la película que, bueno, seguramente los van a encontrar si ustedes googlean y buscan más información acerca de la misma. Pero también yo creo que hay un aspecto que es muy importante que me gustaría que nos hablaras un poquito, Pablo, y que tiene que ver precisamente con el juego, con el manejo de los tiempos. Tú ya mencionaste algo muy importante que tiene que ver y curiosamente estoy muy de acuerdo. Bueno, depende del tipo de película, sobre el manejo de cortes, ¿no? Sabemos que depende mucho de la eficientación, de repente del juego de cámaras que puedas hacer. Hay quienes vienen tal vez de una escuela más televisiva y de repente, pues, ¿sabes qué? Van a preferir estar haciendo, por ejemplo, el juego de cámara y de repente tenemos la reacción únicamente para que podamos esconder tal vez algo que estuvo pasando mal, en este caso con el otro actor, y con eso ya te evitaste algunas broncas. Después nos vamos tal vez a un plano maestro y de repente, pues, haces los juegos tal vez para eficientar un poco más los tiempos. Y curiosamente en esta obra se hace algo para eficientar el mismo proceso de la producción, que tal vez no pueda parecer tan convencional, y es el hecho de que, bueno, sí, efectivamente está grabada en una sola toma, es un plano secuencia, cosa que ahorita afortunadamente ya es más fácil gracias al manejo de equipos digitales, porque pues no tienes que estar cambiando los carretes, ¿no? Imagínate con el film loader y estar planeando cada uno de los tiempos en los que tienes que cambiar dependiendo la cantidad del pietaje que tengas, los rollos que puedas cargar con el tipo de cámara, el tipo de cámara, desde luego, porque no es lo mismo en una de 16, Super 16, 35, o lo que es la duración de los mismos carretes. Sin embargo, curiosamente aquí tenemos otro aspecto, y es que a nivel narrativo, para estar jugando con el manejo temporal, porque la película ocurre, y ahorita lo estábamos viendo, ocurre en 105 minutos, quítenle aproximadamente 5 minutos de créditos aproximadamente. Sin embargo, tenemos básicamente un escenario en exteriores y tenemos una locación en interiores. Dentro de la locación tenemos, voy a inventar, digamos, tres escenarios principales: la sala, el comedor y una habitación. Sin embargo, precisamente como estás teniendo una secuencia sin interrupciones, tienes que ser muy cuidadoso en este caso con el manejo del guión. Entonces, ¿podrías platicarnos poquito sobre cómo estuvieron calculando precisamente en el juego del guión cómo meter estos momentos que pueden ser como los personajes que tú nos estabas hablando, los que entran prácticamente al final, en la tercera parte precisamente de la cinta? Tenemos interacciones con personajes que ocurren durante el recorrido que tenemos en calle al principio. ¿Cómo fue precisamente desde el proceso? Y esto sería muy interesante la comparación. Desde el proceso en el cual se estuvieron planteando estos elementos para tener estos, llamémosle, capitulaciones dentro de la historia. Y no sé si tal vez hay alguna anécdota que nos puedas platicar de que sí, teníamos todo calculado, pero cuando tenemos el personaje de los pajaritos, por ejemplo, pues sabes que nosotros íbamos con 3 minutos de retraso o llegamos antes, por lo cual tal vez los tiempos no machaban tan perfecto como lo planeábamos. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Vale, a nivel guión sí es obviamente una estructura clásica de tres actos, con lo cual entrando ya a la casa y haciendo el giro de la historia, a nivel guión cada 10 páginas tenía que estar sucediendo algo, ¿no? O sea, yo sabía que si no podía estar cortando por la visión, por lo que estábamos hablando de la técnica, necesitaba darle un ritmo ya en la página. Ya sabía yo, ah, vale, tengo 10 minutos y va a pasar algo, y tengo 10 minutos y va a pasar algo, y tengo 10 minutos y va a pasar algo, y así te voy a traer hasta el final de la película. Entonces, sí ya estaba en guión planteado, en guión técnico ya está planteada la edición en esta cámara, por lo mismo, también necesito darte un ritmo, y como dices, cada película es distinta, pero creo que últimamente hay un abuso del plano fijo
¿no? De 3 minutos y que la gente sienta lo que está sintiendo el personaje. No, Porque va a ser. una cosa, y ahorita que lo mencionas, es dejar respirar, que a muchos se les olvida. A mí me encanta hacer ediciones de corte con ritmo y lo que tú quieras, pero de repente también es el juego de que deja que la cámara comunica, deja que la escena te transfiera algo para que alcances a captar los detalles, deja respirar la toma, ¿no? Y bueno, acá estás dejando respirar muchísimo la toma, ¿no? Porque pues es una megatomota. Pero son los momentos en los cuales también tienes que estar jugando, ¿no? Sí, digo, nosotros, o yo al principio cuando hice el guión técnico, jamás está pensado como si fuera un plano secuencia, ¿no? O sea, aquí me hace falta un primer plano, aquí me hace falta un plano medio, aquí necesito que me vea a tal personaje, aquí necesito ver tal prop, aquí, ¿no? Entonces tenías que estar pensando la cámara como si no hubiera, yo como si tuviera cortes, y después ya justificar ese movimiento, que ese fue el trabajo ya con Quique. De bueno, entonces si se para nos va a dar el paneo, entonces si viene, ¿no? Y lo que te decía, este estudio de cine más clásico, donde podías hacer que el personaje se alejara, se acercara, y algunas que está cerca de la cámara, entonces te jala y te lleva hacia ellos. Entonces sí teníamos que tener muy claro desde el guión el ritmo de la historia. Entonces cuando lo empecé a mostrar, sobre todo pues, a mis productores, era como, ostras, sí, me atrapó, ¿no? No bajé el guión. Con los actores también era como, ay, mira, me gustó la historia y me gusta esto y no esperaba esto. Entonces veías que ya te funcionaba en papel, eso era importante. Lo otro que también me era importante como, pues como creador era no hacer los típicos diálogos que se están haciendo en la actualidad, que parece que por decir muchas groserías ya son naturales, ¿no? Entonces quería llevarme a un tipo de diálogo distinto que dentro de la película fuera natural y se sintiera un poco real para el escenario de la película, no en mi realidad. Y se los dije, les dije, no vamos a estar aquí, que sí, güey, no mames, no, o sea, no vamos a ir por este tipo de diálogos y tienen un porqué, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo va a partir del guión y bueno, fue una creación de estructura normal. Yo estudié cine en Barcelona y me especialicé más en guión los últimos años. Entonces, pues creo que tienes que utilizar tus herramientas y el guión es la primera para que una película funcione, ¿no? Sí, no, una de las grandes frases, nuestro amigo Antonio Camarillo, citaba y, bueno, sí, para que una película funcione tiene que tener tres elementos básicos y son el guión, el guión, el guión. Entonces, si no tienes una historia, no la tienes bien establecida, pues qué bueno, tal vez te convenga más hacer documentales contemplativos de la naturaleza. Y fíjate, ahorita mencionaste algo de los diálogos que es muy, muy cierto y tenemos el cliché, tristemente. Porque tenemos si vamos a establecer algo en un entorno urbano y sabemos que aquí en México, por alguna razón, yo culpo mucho a las escuelas, pero tal vez no sea la razón, en el cual nos gusta mucho el miserabilismo, ¿no? Ver personajes en situaciones complicadas de calle, por lo cual ellos deben de hablar y comunicarse de una manera que sí, efectivamente, nosotros cuando estamos hablando, pues usamos lenguaje coloquial, válgame la expresión. Si estuviéramos platicando tú y yo, fuera de cámaras, no estaría utilizando tal vez estas palabras, sino que estaríamos, como tú bien mencionaste, de decir, pues, ¿qué onda, güey? Oye, pues, ¿qué pasó, cabrón? Y cosas por el estilo. Chin, me van a bajar el video por esas palabras, ¿no es cierto? Pero de repente hay algunas que son hasta típicas de tráiler y me acuerdo mucho, por ejemplo, de, híjole, y son películas ya de la antigüedad para los jóvenes que nos estén viendo, como en Todo el Poder, donde tenías el diálogo típico de secuestro, de asalto, donde dices, ya te cargó la chingada, cabroncito. Y yo, oye, cuando me han asaltado, no usan el lenguaje de esa manera, ¿eh? Entonces, créeme que sí suena demasiado, fingido. Y tenemos la contraposición, ¿no? Tal vez quieras verte muy intelectualoide, muy a las regadas, en el cual, claro, a través del contemplamiento de la naturaleza humana, y tienes a los personajes establecidos en una escena bastante fresa y de repente hablan con lenguaje muy, muy, muy elevado, donde también, pues, desde luego, no lo usamos de manera regular. Entonces, eso te puede restar un poco con el juego de credibilidades, que nuevamente, retomando tal vez algo que estábamos viendo desde el principio, es algo que se da muy bien en la historia. Y lo digo, bueno, sí, porque estás aquí, te lo había mencionado antes de cámaras, pero es parte de Gracias. lo que yo encuentro muy interesante, porque al final de cuentas se siente, no necesariamente una empatía, pero sí sientes que las situaciones son cercanas y sí sientes que los personajes puede ser tu cuate. Y por ejemplo,
Podemos tener juego de personajes, de arquetipos inclusive, en el cual sabes que vamos a tener la vecina chismosa, porque en toda cuadra, en todo edificio de departamentos tiene que haber una vecina chismosa. Y curiosamente aquí no lo tenemos. Pero no se extraña de entrada, porque pues tal vez no es funcional para la historia, pero tienes alguien que te cubre esa función en base a las necesidades de su propio personaje, ¿no? Que puede ser desde algo como que antes hubiera sido la vecina que te va a pedir la tacita de azúcar. Aquí es un vecino que cumple otra función y que es consistente con su personaje. Y nuevamente, eso es lo que se agradece en este caso a las personas que están desarrollando este tipo de historias, como es tu caso, Pablo, precisamente porque nuevamente no se siente como algo que tengo que cubrir los requisitos que me pidieron en el guión de la escuela de cine, sino que es, oye, pues, yo tengo que reflejarte parte de lo que nosotros estamos visualizando. ¿Hay algún elemento precisamente, hablando de realismo, que tú hayas encontrado y que hayas reflejado? Bueno, siempre reflejamos lo que conocemos en las historias que escribimos, pero ¿algún elemento que tú hayas encontrado y que hayas dicho, sabes qué, esto me puede funcionar para reflejarlo dentro de la historia que estamos contando? Pues tal cual, yo tuve una experiencia hace ya muchos años, ¿no? Ya llovió. Donde a un par de amigos y a mí nos secuestraron, nos subieron a un monte. Entonces, realmente la película no solamente es sobre las citas, yo quería hacer una crítica sobre la violencia en la que está sumergida Latinoamérica, ¿no? Entonces, este es mi disfraz, este es mi pretexto para contarlo. El thriller es el género que escojo, pues para entretener al público, pero realmente lo que estoy diciendo es como, pues, cuidado, estamos viviendo aquí, ¿no? Y tienes estas dos cosas de la ciudad que es tan bonita, ¿no? Como este paseo que puedes tener en Coyoacán, pero no sabes qué te puede pasar en la esquina. Entonces, eso fue lo que sí brindé a la historia a nivel personal, y si era una cosa que quería no guardármela, quería vomitarla en las palabras, sino de una forma literal, ¿no? Como dices, de repente hemos caído en un cine muy extremo a veces, y creo que muchas veces muy lejano de la realidad de los realizadores, ¿no? O se va a una parte rural que yo creo que no viven ahí. El cine de pueblito, claro, Visto por gente de ciudad, ¿no? Y gente bien, aparte. Entonces, es Sí, como, sí, sí. como raro. Nos vamos hasta el otro lado opuesto, que parece que estamos viviendo en Nueva York. Entonces, la gente está viviendo en Polanco y en la Condesa y nos va súper bien, ¿no? Y estas comedias románticas. Que pues, está bien que las hagan, hay que hacer cine para todo el mundo, pero pues, no dejemos espacio para otras historias. Perdón, paréntesis Entonces. rápido, perdón que te interrumpa. Sí. Técnicamente me cae el 20 que podríamos considerar que la película, desde luego, es thriller, pero podría ser una comedia romántica, pero con un humor muy negro, ¿no? Tal vez. A mí lo que me gusta mucho es la mezcla de géneros, ¿no? Entonces creo que la película tiene mucha mezcla de géneros y tiene, yo creo que tiene mucho humor. Entonces, eso también es parte de mi personalidad. Entonces, creo que están reflejadas. Y sí, fue más ese reflejo a nivel subtexto. Después, a nivel historia, tal cual, no hay nada que me haya ocurrido que lo haya puesto No, 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 en no ese tuviste sitio. una cita nefasta de ese tipo, ¿no? En el cual No, menos. no, supongo que si le preguntas a la otra persona dirá, sí, tuve una cita nefasta con Pablo. Pero en cuanto a mí, no. No, y salgo muy poco. Es más este miedo, ¿no? Yo siento miedo, nunca he hecho una cita a través de internet. Y entonces también está reflejado por lo mismo de lo que ya he vivido anteriormente. Y lo que decías tú de estos diálogos, de esta naturaleza, pues nada, es falta verlos olvidados, ¿no? O sea, ver los olvidados diálogos y no tienen que caer en esta parte arrabalera que parece que lo hace más natural. Es totalmente distinto. Entonces, siento que hace falta un estudio más a fondo del cine clásico. Entonces, si ves a Billy Wilder y ves sus diálogos, te estás partiendo de risa, tienen un ritmo impresionante, ¿no? Entonces, y tiene un porqué y te van diciendo, y tiene un ingenio sin caer en lo que está cayendo ahora en Estados Unidos, un humor también burdo, de sexo y palabrotas, ¿no? Entonces parece que es ya un fenómeno mundial, pero porque creo que se está abandonando el cine clásico. Esa es mi opinión personal. Entonces, eso lo quería reflejar en los diálogos, que se sintiera cotidiano, adoptar más unos diálogos estilo Ryan Johnson en Brick, ¿no? En este gran pues neo-noir que hizo, que recuerdo perfectamente cuando llega el personaje de Gordon Levitt y le pregunta al otro chico, ¿cómo estás? Y le dice, status quo, ¿no? Y dije, ostras, esto es un diálogo, ¿no? Nadie te habla así en la realidad, pero ya cuando te dice esto, dices, esto es otra película, ya estoy viendo otro tipo de género, estoy viendo a alguien
que sí trabaja sus diálogos, ¿no? Y sus guiones. Entonces, intento llevar eso a esta primera obra que hice. Espero que se cumpla. Pero bueno, Que curiosamente, y perdón que te interrumpa ahí mencionaste una cosa muy interesante, porque tiene que ver, bueno, sabemos que un guión se escribe después, se pasa en la reescritura, pero en las revisiones usualmente siempre es recomendable precisamente agregarle ese tipo de diálogos. Precisamente, yo creo que son momentos aspiracionales, porque lo mencionábamos ahorita sobre la manera en la cual nosotros nos comunicamos, nos expresamos, platicamos, pero después, sobre todo cuando tuviste alguna discusión, tal vez. Llegan los momentos en los cuales, carajo, te acordaste hasta una hora después, o se te ocurrió una hora después que tuviste una discusión con el jefe, con alguien, y dices, si le hubiera dicho esto, hubiera sido perfecto, pero precisamente es a lo que aspiramos y es plantearlos de una manera que sea ingeniosa. Ya mencionaste ahorita dos ejemplos, sí, efectivamente de escuela clásica, pero no necesariamente de eso. Un ejemplo de Ryan Johnson, su película más reciente, ¿no? Entre Navajas y Uf, Secretos, que película. es interesante porque desde un aspecto tan simple como la taza que carga uno de los personajes desde el principio, dices, es la taza de el mejor padre del mundo. O sea, son elementos que son precisamente comunes, pero precisamente la manera en la cual son incluyentes, dices, le da un peso. Lo mismo pasa con los diálogos. Entonces, nada más quería mencionar eso porque creo que sí es interesante. Y nuevamente, se agradece mucho precisamente ese cuidado porque nuevamente es. No tenemos que concentrarnos únicamente en el tipo de cine que vemos. Siempre está el cliché de que es que en México todos son comedias románticas, claro, porque es lo que deja más dinero y es una industria, así que dejemos de quejarnos de eso. Es que en todas las películas salen los mismos dos o tres actores. Sí, ya pasamos de la multipresencia de los Bichir a la multipresencia de Chaparro y Gareda, pero también otra cuestión. Ojo, porque también podemos aspirar o queremos ver, o tal vez a ellos los ubicamos porque creemos que están siempre ahí constantes, pero nuevamente no es lo único que se está haciendo en este caso en el cine. Nuevamente estamos hablando de un thriller. ¿Cuál fue el último thriller comercial mexicano que uno llegó a ver en salas de cine? En películas de horror, por ejemplo, tenemos casos muy recientes, muy buenos, como Belzebú o Vuelven, que son Vuelve. películas increíblemente bien hechas, y curiosamente una de esas películas la hizo alguien que se ha caracterizado más por hacer comedias románticas sosas, Isa. exactamente, Isa López, pero que sin embargo hace esa película y dices, no, no inventes, ha crecido tremendamente como realizadora. Lo mismo pasó con el buen Emilio Portes Gil, que de sus primeras películas, que siempre ha mostrado un tremendo talento, pero pasas a otro nivel donde dices, ah, caray, esto es precisamente lo que se estaba esperando, nuevamente, porque el cine mexicano tiene un abanico que debemos de darnos esa oportunidad para ver, y no apoyar el cine mexicano nada más porque es mexicano, tampoco debemos de caer en eso, pero recordemos que pues también podemos buscar poquito más de otros aspectos. Pero bueno, chin, ya me estuve desviando demasiado del tema, estábamos hablando del Qué va, qué manejo de va. diálogos, pero bueno, es para agregarle variedad. Aprovechando tal vez acerca de esto y porque ya nos estamos acercando poquito a la recta final de esta charla. Bueno, nada más para recordarles efectivamente a la audiencia, recuerden que durante esta semana, durante la duración precisamente del Festival Internacional de Cine, todos los festivales son internacionales y son de cine, Macabro, van a poder disfrutar en Filmin Latino la película. Nuevamente la pueden ver precisamente como parte del catálogo, como la hemos estado poniendo ahorita. Que tengo una duda, si le ponemos para ver ahorita, ¿nos la tirará YouTube? No, No sé. eso se los puedo responder en otro programa, si está registrada así, pero bueno, es otro detalle. Sin embargo, hablando un poquito ahorita de cine mexicano y de referencias, me gustaría, si nos puedes compartir Pablo, tal vez ya hablamos de la experiencia del desarrollo, pero tal vez algunas influencias, que ya nos mencionaste varias precisamente sobre el cine clásico, pero tal vez algunas influencias que tú hayas encontrado, no para esta película en particular, sino para ti como realizador, para ti como creador, dentro del mismo cine mexicano, algún otro autor que tú consideres que valga la pena echarle un ojo, no necesariamente, como digo, referencias para tu trabajo, pero para que la gente diga, ¿sabes qué? Pues están haciendo cosas interesantes, solo hay que salir a la ventana a asomarse. Sí, yo creo que hay muchos realizadores, obviamente los dos que nombraste son un must, sí, ¿no? Actual, Isaac Esman también está haciendo cosas muy interesantes. Viene una chica que hizo un corto que me fascinó y creo que va a ser de las nuevas voces del cine mexicano, que es Cintia Fernández Trejo, con un corto que se llama Piedra de Caballo, precioso, que también está ahí en Filmin. Esta chica hay que seguirle la carrera. Entonces, sí creo que se están haciendo cosas interesantes. Como dices, es más lo que se está haciendo en el cine independiente, quizá. Sí están esas voces que se están haciendo. A nivel personal, si los he usado como influencia o me han afectado como creador,
Creo que no, pero sí me han dado valor de decir, ostras, mira, se están haciendo cosas, qué padre, sumémonos a esa ola también, ¿no? No es como, ay, estamos solos, como el Quijote ahí luchando contra molinos. Al contrario, hay gente muy interesante, y no solamente en México, en toda Latinoamérica, Colombia, Perú, Argentina, se están haciendo cosas muy, muy interesantes. Qué padre que se siga haciendo ese cine. Y por el valor de la gente, porque realmente tenemos 2 pesos y es invitar a la gente, oye, tengo 2 pesos, ¿la quieres hacer? Y creen en ti y se echan ese paquete, pues comiendo gansitos esos días, porque no hay otra cosa, ¿no? Entonces, creo que a nivel mexicano, pues los clásicos, el Indio Fernández, Gabaldón, también se me hace muy interesante. Gabaldón, lo que siento que le falta en muchas películas es alma. Se me hace alguien muy académico, ¿no? Pero digo, me encanta. Yo, obviamente, Macario es mi película fantástica favorita de todos los tiempos. Y aunque no es mexicano, la época mexicana de Buñuel, ¿no? Entonces creo que esos son más las historias. Pero pues como cualquier realizador, te vas inclinando más a ciertos gustos y no siempre caen en los nacionales, ¿no? Obviamente los tres amigos, pues qué decir, ¿no? Eso sí, hay que estudiarlos, hay que respetarlos y lo que hacen, y estoy ansioso de ya ver lo nuevo que esté filmando Iñárritu, aunque esté ahorita parado por el COVID. Creo que son una batuta a seguir, pero pues quizá por todo lo que he consumido, pues siempre miro hacia atrás, ¿no? O sea, me gusta más ese cine. Que aparte lo encuentro bien moderno. Si la gente viera cine mudo y ves a Murnau y ves a Fritz Lang, de repente vas a ver unos planos que es, ostras, estás era cine mudo y acaban de atravesar una ventana que ahorita parece que es, ay, lo hicieron por computadora, ¿no? M, ¿no? De Fritz Lang es espectacular y tiene unas cosas de cámara que las inventaron ellos. Inventaron las grúas, entonces, pues prefiero ver ese cine, la verdad, ¿no? O sea, creo que como realizador me alimenta más. Y si estoy empezando a ver lo que hacen mis compañeros, quizá subconscientemente me puedan llegar a influenciar. Entonces veo más otro tipo de cine. Creo que la última gran ola de cine para mí como espectador fue en los 90, ¿no? Todos estos Infante Terrible con Tarantino, Danny Boyle, Guy Ritchie, ¿no? Tom Tweaker. Entonces todo, y ahí nacen los tres amigos también. Entonces creo que para mí los 90 fue el gran momento o el último gran momento. Y ahorita hay pinceladas, ¿no? El movimiento este americano de terror con Jordan Peele a la cabeza, Hereditary, ¿no? De Ari también. Entonces, empieza a haber otro tipo de cine. Me tocó el movimiento, que ellos sí me han influido mucho. Yo viví varios años en España y yo decido irme a estudiar cine en el 2001, por ahí, que en México se hacían como 7 películas al año. Y más o menos en esa época, veo 2 películas que me han marcado toda la vida, y es El Día de la Bestia de Álex de la Iglesia y Tesis de Alejandro Amenábar. Y fue la primera vez que vi en mi idioma un cine muy particular, que es el de Álex de la Iglesia, que es inclasificable, y veo suspenso en español súper bien hecho, que es Tesis, ¿no? Y es como, ostras, ¿por qué no se está haciendo esto en México? Y me voy a vivir allá, y trabajo allá, y estudio allá, y malvivo allá también, y de repente me llega esta segunda ola. A la cabeza con J. Bayona y El Orfanato, ¿no? Y empiezo a ver que hay realizadores que son más o menos de mi quinta, que nos desarrollamos en los 80, consumimos cine de los 70 y más para atrás, obviamente con Spielberg y Zemeckis también de estandarte, donde dices, bueno, se puede hacer un cine comercial de autor que sea para las masas sin perder este sello de dirección, ¿no? Y lo empiezo a ver en España, y cada vez está haciendo más. Y si te fijas, últimamente España está haciendo mucho, mucho suspenso, mucho thriller. No todo es bueno, pero se ha inclinado hacia allá. O sea, si aquí nos giramos hacia la comedia romántica, y como dices, no hay que criticarlo, pero allá giraron. Cuando vieron que el negocio iba hacia el suspenso y el horror, se empezaron a ir hacia ese lado, ¿no? Sin renunciar también a las comedias. Entonces, pues creo que son más mis influencias que me han tocado más cercanamente. Yo estuve hace casi 5 años que regresé a México, entonces me alejé mucho del cine mexicano. Cuando venía de vacaciones, obviamente Fernando Henque, que era uno de los directores que más me gustaba, Reygás me sorprendió con Japón, y he visto muchas cosas así esporádicas porque iba y venía meses. Entonces estoy más cercano al cine europeo que al mexicano,
Y la verdad que Isa me volvió loco cuando sacó Vuelven, ¿no? O sea, cuando vi Vuelven, la vi en sala, creo que eran las 9 de la noche o las 10, y cuando empieza ese graffiti dije, qué chingón. Este es Claro. un cine que quiero ver, es distinto. Y creo que el cine de género filmado por mujeres en la actualidad está llevando la batuta, ¿no? Relic, no sé si la viste, esta película Sí, nueva sí, ahora. sí, sí. Preciosa película, ¿no? Entonces tienen una mezcla, tienen una sensibilidad muy distinta a los hombres, a los directores masculinos, y han hecho grandes películas últimamente, ¿no? Sí, no, Entonces. desde el mismo juego de cámara uno lo nota porque, ojo, porque también aquí hay extremos, yo ahí soy un poquito reticente tal vez, pero de repente me dicen, es que la cámara masculina tiende a sexualizar, depende del autor que estés viendo, desde luego, y del tipo de historia, porque también son juegos de sensibilidades, pero dentro de eso también es muy importante resaltar que no es lo mismo, por ejemplo, tener una variedad de voces a tener una inclusión de voces, y efectivamente tenemos que sí estar abiertos a tener una inclusión, pero desde luego más que nada a contemplar que sí existe una variedad y que nuevamente es lo que debemos de estar apreciando. Hablamos de voces. Tú mencionaste algo muy particular, que a final de cuentas uno habla del cine que conoce. Y yo platicaba con un compañero que ha estado trabajando también bastante, más a nivel producción en el caso de cine, y él hablaba de que de repente si tú quieres estudiar cine en México, sabemos que aquí tenemos dos grandes escuelas, tenemos otras más, tanto particulares como de distintos niveles, no únicamente en la Ciudad de México, afortunadamente ya también en Guadalajara, en Monterrey, en varios lugares. En el extranjero, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, básicamente era, si no entrabas al CUEC o al CCC, lánzate a Cuba o lánzate a Argentina. Si te lanzabas Sí, a sí, sí. Cuba es porque desde luego tiene una de las mejores escuelas de cine que existen. Y si te ibas a Argentina es porque seguramente te aceptan, que también es muy buena escuela, pero era como que ya el último eslabón. Pero sin embargo, eso también te ayuda mucho a tener esta variedad de voces. Yo me quejaba hace rato precisamente, y sí, me voy a quejar amargamente de las escuelas porque tenemos el cine del miserabilismo en el cual no pasa absolutamente nada y al final te revelan que el personaje principal fue violado de chiquito, por lo cual toda la historia cambia. Honestamente, qué hueva, y es algo que se estuvo haciendo durante mucho tiempo aquí. Qué bueno Sí, que sí, hay sí. películas que se manejan de eso, pero ya cuando todos, parece que el que hizo esa película lo pusieron de director académico, por favor, hay más variedad. Y precisamente influencias, en tu caso la influencia española es algo que ayuda y que ayuda a enriquecer precisamente la generación de un cine mexicano. Hablamos de otras escuelas, desde luego los que se fueron a estudiar guionismo a, no sé, voy a inventar a Nueva York, a estudiar fotografía a Cuba, etcétera, te ayudan a enriquecer precisamente para que se forje como parte de este mismo sincretismo, pues una nueva identidad en el cual no negamos desde luego la herencia mexicana. Hablábamos ahorita precisamente tanto el trabajo de Isa como de Emilio, en el cual tú ves las películas y dices, en el caso de Emilio, por ejemplo, Belcebú, me está hablando de una historia de horror donde tenemos un policía mexicano que sí tienes también que interactúa con un policía estadounidense y sí, la película se lanzó en inglés, bueno, también en español. Pero en ningún momento yo veía al policía mexicano y decía, es un gringo hablando español, porque se basa completamente en Claro. la fórmula de allá. Si no dices, no, el cuate sabe de tranza, sabe hasta dónde puede jugar con la ley, porque conoce el sistema mexicano. Nuevamente es esa mezcla precisamente de voces y de valores lo que nos ayuda a que tengamos una mayor variedad, que pues de repente se nos está olvidando, porque qué bueno que tenemos industria, a final de cuentas, con eso es con lo que se mantiene, no únicamente las salas de cine, sino las personas que buscan crear estos contenidos, pero efectivamente, pues tenemos que nuevamente prestarle esa atención, a estas nuevas voces. Pero bueno, estamos prácticamente a punto de terminar con esta transmisión, Pablo. Antes de hacer mi shameless plug, tal vez un último mensaje, una última recomendación. Desde luego, creo que la recomendación es precisamente que le echen un ojo en Filmin Latino. Nuevamente, hay grandes cantidades de voces. Ahorita hay mucho cine gratis que pueden ver como parte de distintos festivales. En un episodio de The Dailies les mencionaba que ahora sí que tenemos festivales para aventar incluso esta semana. Sin embargo, tal vez un último comentario que quieras dar, Pablo. Pues yo creo que sí es un buen momento para ver, justo con lo que acabas de decir, las películas que trae Macabro, porque puedes ver una variedad de películas latinoamericanas y también tienes internacionales, ¿no? Entonces, puedes ver qué se está haciendo, qué están haciendo las voces nuevas y pues sí es importante estar cada vez trayendo cosas a las cinematografías internacionales, ¿no? No solamente es como, ah, bueno, quiero aportar al cine mexicano, ¿no? Quiero aportar al cine, ¿no? En términos generales. Entonces, es importante poder que tus películas, cuando las hagas, no pienses en un mercado pequeño, empieza en el mundo, ¿no? O sea, piensa en que tu película haga algo que mueva. Entonces, nosotros hicimos una película chiquita, no perfecta, con todo el corazón, y afortunadamente se ha ido aceptando alrededor del mundo, ¿no? Quizá porque las citas, pues es algo totalmente universal
Y ha sido muy curioso con los comentarios que hemos recibido de Perú, que hemos recibido en Reino Unido, en Francia, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, no pienses nada más en un solo espacio, piensa tu historia para todo el mundo, ¿no? Entonces, eso es como última observación. Y hay nada más humildemente, porque tu película haya sido presentada en una muy buena cantidad de festivales. Entonces, pues para que vean que efectivamente, váyanse por la recomendación de algún festival internacional que les va a hacer que regresen a una cinta mexicana. Pero bueno, vale la pena mencionarlo. Nuevamente la pueden encontrar ahorita. Y bueno, les agradecemos a todos los que nos estuvieron acompañando durante esta transmisión. Y desde luego que también les agradecemos a los que nos apoyan directamente en nuestra página en Patreon, patreon.com de churros y palomitas, en el cual encuentran distintas metas que tenemos precisamente para desarrollar más contenido, una enorme cantidad de entrevistas que tenemos. Tenemos también los posts de The Dailies, que es una sección exclusiva para ellos, donde tenemos distintas noticias. La última fue sobre el anuncio de la Berlinale, de que seguirá siendo un festival presencial. Tenemos, por ejemplo, mira, y Chin, si te quieres enterar qué tal me pareció tu película, ahí está la crítica. Creo que esa la dejé abierta para todo público para que puedan encontrar algunos comentarios. Tenemos algo de animación por allá. Si quieren entrarle a la cooperacha y no pueden cooperar directamente con parte de sus salarios que se ganan con muchas complicaciones, no se preocupen, tenemos una nueva opción de monetización. Si tienen cuenta de Prime Video, de Amazon Prime Video, este bonito servicio de streaming, o de que te traigan las cosas al día siguiente, o de que tengas juegos gratis, o de no sé cuántas cosas tengan, si tienen una cuenta de Prime Video, tienen automáticamente una cuenta premium en Twitch. Entonces, aquí tenemos las instrucciones para que, si ustedes se suscriben a nuestro canal en Twitch, que es donde tenemos estas transmisiones en vivo, a mí me caen unos pesitos, a ustedes no les cuesta nada y están haciendo una redistribución de la riqueza. Aquí están las instrucciones, paso a paso, para que puedan apoyarnos de esa manera, de una manera que a ustedes no les cuesta nada. Y con esto terminamos. Gracias a los que nos estuvieron acompañando durante la transmisión. Desde luego, gracias a los que hicieron posible esta transmisión con su apoyo económico. Y desde luego, Pablo, un sincero agradecimiento. Honestamente, nos la pasamos súper bien. Bueno, al menos yo. Espero que tú también. Y pues creo que igual luego nos podremos echar otra charla, tal vez no necesariamente de una película, sino de situaciones del cine en general. ¿Quién sabe? Sabes que aquí tienes tu casa, para cualquier cosa que podamos discutir o que quieras que hablemos, pues eres más que bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, ¿eh? Al contrario, Dan, gracias por el espacio. Cuando quieras, charlamos. Cuando quieras. Perfectísimo. Con mucho gusto. Bueno, y los que hacen posible este programa los van a ver a continuación en los créditos de salida. ¡Vámonos!